historia verídica de Walter Nebiker, haciendo lo que más te gusta, luchar contra el crimen en la calle. Es policía. Desafortunadamente, el jefe no quiere que él trabaje en la calle. Capitán, regrese a tu escritorio. ¡Ahora! Por lo tanto, tiene que luchar contra el crimen a su manera, en la sala de computadoras. Ahí es un experto. Afortunadamente para mí, sus conocimientos avanzados lo llevaron a experimentar con lo que llamamos un hologramo. Es una palabra muy excéntrica para definir una imagen tridimensional. Al ser perfeccionada, se logrará que parezca real y suene real. A decir verdad, si se le da suficiente corriente, hasta se sentirá real. Eso es lo que me trajo a mí a este mundo. Mi nombre, Automan. Tú debes ser Walter Nebiker. Sí, ¿cómo lo supiste? Está en la programación que alimentaste en mi sistema. Debo confesar que eres muy inteligente. Me veo increíble. Pues sí, aunque lo digas tú mismo. ¿Me programaste para ser sincero? Pero dime, ¿por qué me llamaste Automan? Significa que eres el primer hombre verdaderamente automático del mundo. Puedes hacer cualquier cosa porque no eres real. Pero no soy. Soy tan real como tú. Solo diferente y, gracias a ti, perfecto. Nadie es perfecto, Automan. Eso no es verdad, Walter. Me has programado para observar a otras personas y hacer todo lo que ellos hacen tan bien como ellos. Jimmy Connors jugando tenis, John Travolta bailando. Es más, en escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. He creado un monstruo. ¡No! Lo que Walter ha creado en realidad es una maravillosa fuerza del bien. ¡Automan! ¡Ese soy yo! Te amo. Yo también te amo. Adiós. Adiós. Adiós, papi. Te amo. Listos. Sir Wilson, por fortuna lo alcanzamos a tiempo. ¿A tiempo para qué? En este momento tengo que abordar un avión. El señor Davis quiere que lo llame antes de abordar. Seguridad. Bien. Si el jefe quiere que lo llame, entonces debo llamarlo. Pase por aquí, señor Wilt. No puedo creer que todo esto sea para mí. La verdad es que esto sí es clase. Jamás volverás a ser el mismo. Aquí tiene, señor. Gracias. Es un placer. Salud. Después, jefatura de policía. Te estaba esperando, Jack. ¿Qué averiguaste? No sé, solo papeles y pequeñeces sobre estas desapariciones. Otro científico desapareció la semana pasada. Quiero que copies nombres, números, cualquier cosa que encuentres. De acuerdo, ¿qué estamos buscando? Alguna clase de patrón. Tengo nombres de compañías, países, personas. En alguna parte debe haber una conexión. Dijiste que esta máquina puede hablar con otras máquinas, ¿verdad? Sí, claro, con otras computadoras, seguro. Está bien, quiero que hagas eso. Corporaciones, autos, números de vuelo. Consigue que esta máquina hable con otras computadoras. Que puedan tener algunos de estos nombres, compañías o lo que sea, si un hombre ha volado para alguna parte. Averiguas de la computadora de la aerolínea. ¿Quién más iba en ese vuelo? ¿Quién pagó el pasaje? Sí. ¿Y quién más pudo haber trabajado para una de las compañías en la lista? En otras palabras, quieres una contrarreferencia de todos los nombres que hay en la lista. Has dicho contrarreferencia. Nosotros ni siquiera teníamos esa palabra cuando comencé. Contrarreferencia. Eso debe asustar sobremanera a todos esos ladrones que hay en la calle. Seguro. Los ladrones tienen computadoras del mismo tamaño que la tuya, muchacho, sin mencionar otras cosas.
Sección especial, habla Walter Nedica. Sí, aquí está. Es para ti. Sí, Curtis. Jack, creo que los tenemos. Otro ingeniero joven iba a tomar un vuelo a Londres. Fue interceptado por dos hombres en la puerta de abordaje. ¿Dónde? Hace un momento hizo una llamada para verificar sus credenciales y después lo llevaron a la terminal de jets privados. El mismo modus operandi que usaron la semana pasada. Quédate allí, iré enseguida. Te llamaré. Posiblemente no tenga nada en un par de días. Sí, Walter, necesito una promesa. Sí, claro. No le enseñes a nadie del departamento si logras averiguar algo, ¿entiendes? A ninguna persona. Tú eres el único que habla conmigo, de todos modos. Gracias, muchacho. Estoy preocupada. No tienes por qué, soy yo el que se va a enfrentar a ellos. Estaré aquí, estoy armada. Espera, si te ven comenzarán a disparar, los dos lo sabemos. Ahí están, manos a la obra. No saben cuánto les agradezco este increíble trato. Así será de ahora en adelante, eres un hombre muy importante para la firma. ¿De qué firma habla? ¿Quién es usted? Inmigración. No entiendo qué es lo que pasa. Jamás nos habían interrogado antes. No, señor, no los vamos a molestar ahora. Nos han llamado la atención. Por falta de atención a los aviones privados que salen de aquí, ¿cuál es su destino? Londres. ¿Me permiten una identificación, los tres? Pues el señor Wilson ya está demorado. Es verdad, mi itinerario era salir en Panamá hasta que decidieron enviarme en su propio avión. Este hombre solo quiere cumplir con su deber. Enseñémosle nuestra identificación, por favor. Gracias. Guardia Global. ¿Y usted, señor Wilson, trabaja para Supertech? Sí, señor. ¿No son ustedes de Supertech? Nosotros contratamos todo el trabajo de seguridad. Por eso le hemos dado un trato especial. Usted es un hombre muy valioso. Oficial, a menos que tenga un problema específico con esta salida, debo insistir que permita que este avión salga. No, parece que todo está en orden. Gracias. A usted, señor. Que tenga buen vuelo. Buenas noches. Pase por aquí, señor Wilson. Puede ligar a Wilson con este avión. ¿Qué están haciendo? ¡No! Suba y no mire para atrás. ¡Vamos, levántese! When you're at that computer, you don't know anyone else exists.
¿Qué diablos está sucediendo? ¿Acaso quieres incendiar todo el edificio? Perdón, señor, fue un accidente. Fui yo. No, lo hiciste tú. Derramé un vaso de agua en esta... no sé cómo se llama. Es un teclado. Así se llama, para mí es una máquina de escribir. ¿Qué haces aquí? Tenía que verificar estas requisiciones con Wallace. Olvida eso, llama a mi esposa, dile que tengo que ver al comisionado esta noche acerca de esos malditos secuestros y que llegaré a casa cuando pueda llegar. Asegúrate de que los federales paguen por esto. No quiero que aparezca en las cuentas compartidas. No, señor. ¿Le diste su merecido al chico? Si le doy su merecido al chico, Washington nos despide a nosotros. No necesitamos una sala llena de máquinas, necesitamos hombres. La mitad de los hombres nuevos que contrató son enviados directamente del programa de computadoras que tenemos ahí. Tenemos que soportarlo. Siento haberte metido en problemas. No hay cuidado, pero... No puedo hablar de esto ahora. Tendrás que hacerlo o no podré dormir. Roxanne no tenía derecho a usar la computadora de la policía para mis proyectos personales. ¿De eso se trataba? Era un hologramo. ¿Un qué? Una simulación electrónica en tres dimensiones. Mira, te la mostraré. Tomas fotografías de una persona. Son cuatro personas. Bueno, comenzó con cuatro. Después agregué unos más. Ahora todos están ahí dentro. Se están convirtiendo en uno. ¿Y qué va a usar como cerebro? ¿De quién tendrá las ideas? Lo he programado con toda clase de cosas buenas, desde un superinvestigador como James Bond hasta un Sherlock Holmes. ¿Te molesta si tomo asiento? No, puedes hacerlo. Ay, tal vez sea mejor así. ¿Hablas en serio? ¿Vas a mostrarme tu nuevo juego? Todo comenzó como un juego, Automan. Pero ahora es real, te lo mostraré. Código de prioridades. Automan. ¿Cuál es su clave, luchador contra el crimen? ¿Qué le pasó a Automan? Diablos. No funciona. O no recibe suficiente corriente. O... no está listo para aparecer. No está listo. No estás en Broadway, Wally. ¿Qué tiene que estar listo? Es un juego. No, es un programa computarizado que tiene todas las funciones de una persona verdadera. Si la computadora sigue asimilando los hechos, entonces no aparecerá a menos que esté listo. Así es como trabajan las computadoras. Wally, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y crees que estoy loco, eh? Por eso no quieres salir conmigo, ¿verdad? No creo que estás loco. Eres excéntrico a veces porque prefieres estar solo. ¿Qué opción me queda? El capitán no permite que me hablen. No creo en las computadoras. Tienes que comprender que es un policía hecho a la antigua. No confía en el cambio. Pero se equivoca. El teniente Curtis confía en mí. Acaba de darme una investigación para computar. Wally, ¿por qué se bajó la corriente? Se necesita mucha corriente que absorbe de todo el edificio. Wally, no puedes hacer cosas que provoquen que te suspendan. Ya sabes que el capitán está esperando que hagas algo. Lo sé. Quise advertírtelo. ¿Por qué? Tal vez el teniente Curtis no es el único del departamento que está de parte tuya. ¿Capitán? Sí. El personal del estacionamiento informó que habían escuchado disparos. Encontraron el revólver del teniente Curtis y manchas de sangre atrás de su auto que concuerdan con su tipo de sangre. ¿Qué hacía Jack merodeando en un estacionamiento en el centro de Los Ángeles? Capitán, ya se lo dije. Curtis no me estaba dando ninguna cooperación. Es un engreído, quiere toda la gloria, así que no comparte sus pruebas. Y esto es lo que consiguió. ¿Crees que los secuestradores se lo llevaron? No conozco a muchos policías que abandonen su auto y su revólver si todo está bien. Está bien. Agrega a Curtis a la lista. Con él son 11. 12. Recibimos una llamada de la Corporación Supertech. Su ingeniero más importante desapareció antes de tomar el vuelo a Londres. ¿El mejor ingeniero? ¿De qué se trata? Esto están haciéndolo unos dementes. En algún lugar de Suiza.
Instituto Alpino de Tecnología. Frescura de los Alpes, teniente. Este será su hogar por un tiempo. Puedo ver toda la nieve que quiere en la sierra, gracias. Hay mucho más que nieve aquí. Las personas ahorran toda una vida para venir a estas montañas. ¿Cuánto me va a costar a mí? Podría decir su libertad. Pero si hace los ajustes apropiados, puede vivir aquí el sueño anhelado de cualquiera. Me guste o no me guste. Todo es un intercambio. Solo quiero decirle que lo vamos a interrogar en cuanto esté un poco más fuerte. Para entonces espero que comprenda que su interés es nuestro mayor interés. ¿Y si no es así? Bueno, supongo que la alternativa de una buena vida es una buena muerte. Y degenerándolo, por ser un caso difícil, podemos arreglar una mala muerte. Debo apartarme de este pintoresco paraíso durante algunos días, pero piénselo. Solo tenemos que saber hasta qué grado ha penetrado en nuestra organización. Por eso me refiero a cualquier persona a la que pudo darle información sobre nuestro trabajo. Adiós. Jack, tienes que ayudarme a averiguarlo. He repasado todo lo que me diste. Todavía no significa nada para mí. Vamos, Automar. Haz algo. ¿Dónde estás? Ya vas. Han pasado 3 días. Vas a perder tu trabajo, tu cordura, todo. Wally, nunca vas a volver a ver a Jack. Algo terrible le ha pasado y no va a volver. No, te equivocas, Roxanne. Y no solo es Jack. Algo le ha pasado a muchas personas. Eso es lo que Jack quería que yo investigara la noche que desapareció. ¿Y de qué manera vas a poder ayudar a Jack perdiendo tu tiempo aquí? Lo que le pasó a Jack está en mi computadora. Solo que no pude captarlo. Automan puede cambiar eso. Lo he programado para que así sea. Todo lo que he soñado en ser como policía. ¿Y cuándo podré verlo? No creo que sea posible. Si no va a venir, ¿crees que puedas ir conmigo por un café y un sándwich? Me encantaría. Creo que me afeitaré. Bien. Wally, ¿no será mejor que apagues tu máquina? No, así está bien. Tal vez Automan decida aparecer después de ordenar algunos de los sellos que le envié. Prioridad. Pendiente para verificación. Resultado de la investigación, Guardia Global. 755 Calle Mulberry. Pendiente para Automan. ¿Walter? ¿Walter? Tengo noticias urgentes. Sí, es una chica increíble, pero tenemos algo más importante que hacer. Tenemos que encontrar a Walter. Roxanne, el capitán piensa que estoy un poco mal de la cabeza porque estoy tratando de resolver crímenes con una computadora. ¿Te parece que soy extraño? Pues la verdad,
Hasta la desaparición del teniente Cordis, pensé que no te comprendían. ¿Y ahora? Tienes que confesar que no pudiste mostrarme Automan. Ya te lo dije, solo aparece cuando está listo. ¡Hey, Turrón! ¿Ya viste a esos, hermano? ¿Cómo es posible que un enclenque como ese se lleve tan bien con una chica como esa? Ah, cierto, tienes razón. ¡Hey, linda! ¿Se está dirigiendo a nosotros? Por favor, ignóralos, Wally. Pero somos policías. Eso no les importa. Claro que sí, a mí me importa, primor. A decir verdad, te tengo una gran noticia. Estoy enamorado. Le advierto por su propio bien. Usted no sabe quién soy. La advertencia cambia las cosas. Wally, por favor. No te preocupes, Roxanne, yo me encargo de todo. Más vale que se retiren ahora mismo. Si dan un paso más, tendrán que enfrentarse conmigo. Así está mejor. ¿Lo ves? Solo hay que hablar con firmeza. Está bien, pamparrón. No me gustan los trucos. ¿Quiere decir que eso es? ¿Qué es eso? Es solo un truco. No es real. Buenas noches, caballeros. Ven, Walter, es hora. Tenemos que erradicar a unos hombres muy perversos. Es toda tuya, es tuya. Vámonos, no se te puede. ¿Llegó el momento? ¿Ahora? ¿En este mismo momento? Roxanne, tengo que irme. Roxanne estará bien. Deprisa, tenemos que volver antes del amanecer. Roxanne, ¿ya lo oíste? Tengo que irme. Jamás olvidaré esta velada. Gracias, te llamaré. Hemos asimilado los hechos necesarios para encontrar a Jack. ¿Por qué no me lo habías dicho? Acabo de decirlo. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Es un proceso paso por paso basado en los hechos que programaste. Son los hechos de Jack, solo los depuré. ¿A dónde vamos? ¿Está vivo? Lo sabremos más adelante. ¿Qué pasa? No hay tiempo para viajar en eso. ¿Cómo puedes saber el tiempo que tenemos? Conozco mis limitaciones. La corriente eléctrica se triplicará al amanecer. Viajarás conmigo. ¿En qué? ¡Cursor! ¡Vaya! ¡Qué increíble auto tienes! ¡Sube! Adiós, fue una vuelta de 90 grados. Me programaste para dar vueltas de 90 grados. Sí, pero eso era para un juego. Todos los juegos dan vueltas de 90 grados. El Donkey Kong, el Pac-Man. Ah, sí, los conozco bastante bien. Espera un momento. ¿A quién conoces bastante bien? A Pac-Man. Somos buenos amigos. Pero Donkey Kong es un animal. Seguramente es una pesadilla. Claro, lo estoy inventando. Claro que lo inventaste. Todo, ¿recuerdas? Sí, pero esto es más real de lo que planeé. ¿Por qué? ¿Imaginaste que la tuya era la única longitud de onda del universo, la única dimensión en el espacio? ¿O ya no podrías avisarme la próxima vez? No es necesario, ya que nada nos puede tocar. Y nosotros no podemos impactar contra nada. El mío es un mundo de espacio y energía, no de sustancia. ¿Y cómo se explica que pueda viajar en tu auto? Tú lo puedes explicar. No creo que pueda. Pon tu mano sobre la mía. Desapareció mi mano. Ahora, ponla de nuevo. ¿Qué pasó, Automan? ¿No la atravesó? Puedo alterar la densidad de mi campo electromagnético. Ahora mueve el volante. ¿Fui yo quien lo hizo?
Lo hicimos. Quisiera que no volvieras a hacer eso. Lo siento, se me olvida. Pero este es el edificio. Los hechos que programaste en mi sistema estaban buscando un común denominador, y este es Guardia Global. ¿La compañía de seguridad privada? Contratada por las compañías de donde desaparecieron los empleados. ¡Oiga, amigo! ¿Quién cree que es? ¿Qué es esto? Lo siento mucho, pero soy novato en este mundo. Discúlpeme. Computador, habla la unidad 14. Quiero informar que estoy viendo. ¿Qué quiere informar que está viendo qué? Quiero informar que estoy viendo un... olvídelo. Voy a tomar el resto de la noche de descanso. No encuentro la lógica de venir aquí a esta hora de la noche. Requiero más información para rastrear a Jack. ¿Acaso no son las horas de medianoche las mejores para allanamiento? ¿Y cómo te propones...? Solo puedo mostrártelo. Ven, entra en mi dimensión. ¿Acaso bromeas? No estoy programado para bromear. Entra en mi dimensión. ¡Soy tú! Jamás podrás ser yo. Sigues siendo tú. Ah, ¿cómo puedo hablar con tu cuerpo? Hablas a través de mi cuerpo. La puerta está cerrada. ¿Cómo vamos a entrar? La estructura molecular de este edificio es como una coladera para mí. ¿Qué significa eso? ¿Que puedes ver a través de los muros? A través de ellos. Puedo atravesarlos. ¡Cielos! Guardia Global. ¿Por qué siento que es un poco arriesgado entrar a un lugar que se especializa en seguridad? Probablemente porque no estamos solos. ¿Qué? Mira, puedo ver 8 formas de vida sentados en un salón al final de este corredor. ¿Sí? Yo también. Ah, va a salir uno de ellos. El cursor va a delatarnos. No, no lo hará. Cursor, déjate jugar. Quédate con nosotros. Llegaremos antes de que la reunión termine. Quizá consigamos información vital. De la inesperada desaparición del oficial de la policía, teniente Jack Curtis. Automan. El agente de la Interpol, que trabajaba con él, logró escapar. Y no ha sido localizado. Pero de acuerdo a lo que sabemos de la relación de Tania Dubois con el oficial Curtis, me parece obligatorio que sea eliminada inmediatamente. ¿Algún voto en contra? Encuéntrenla y elimínenla antes de nuestro vuelo de mañana en la noche. Sí, señor. Si no hay otro asunto pendiente, nos retiramos. Rápido, tenemos que salir de aquí. Necesito más información y no hemos revisado los expedientes. Olvídalo, tenemos cosas más importantes que atender. ¿Qué te pasa? Mi energía se va. Estoy seguro de que... ¿Qué pasó? Mis baterías necesitan recargarse. Ay. Algo pasa. Automan, alguien quiere entrar. El corredor, al ascensor. ¡Deténgase el disparo! ¡Fallaste! ¿Cómo es posible? ¡Solo estaba a 10 metros! Lo importante es saber quién es y qué estaba haciendo aquí. Las balas. ¿Cómo pudo fallar? No falló. ¿Cursor?
Parece que es un auto deportivo. No podremos alcanzarlo. El exceso de tránsito nos ayudará. Hemos trabajado demasiado. Si logró dar vuelta en la esquina, nosotros también. ¿Cómo le explicamos esto al señor Hamilton? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Cursor? La chica de la que estaban hablando llamó al departamento. Estaba en mi lista telefónica. No le di ninguna importancia. No mencionó ni a Interpol ni a Jack. Es extraño el silencio del teniente Curtis. Obviamente por algún motivo temía compartir su información con el departamento de policía. Sí, eso sí me extrañó. ¡Ey! Menos ruido, Nevis. Me apellido Neviker, que viene del arameo, que... No me importa si viene de la Santa Grial. ¡Vaya! ¡Qué bien parecido eres! ¿Estás pensando en compartir tu habitación? Pues, tal vez, no sé. Normalmente tendría que cobrar más, pero en este caso... Está bien, yo se lo haré saber. Hazlo. Gracias, señora. Quiero pensar en usted como algo especial. ¿Qué hiciste eso? Me programaste para hacerlo. James Bond, ¿recuerdas? Bueno, no importa cómo te haya programado. De todos modos, tendré problemas explicándote. Nada de eso. No estaré aquí tan a menudo. ¿Por qué? Walter, jamás habrá suficiente energía durante el día cuando todos están levantados y usando mi fuente de energía. Tenemos pistas importantes. Tenemos que trabajar sobre ellas. Walter, tú puedes trabajar con ellas. Tú eres policía. Soy experto de un cuarto de computadoras. ¿No puedo salir a la calle? ¿Por qué no? Pues, porque eso no se hace. Pues vas a tener que salir, si quieres averiguar lo que le ha pasado a tu amigo. Lo sé, cursor. Oye, te estás opacando. Ahora mismo, en este momento, puedo sentir 3 millones de tostadores, wafleras y aparatos de televisión que empiezan a funcionar. Y miles de aparatos eléctricos más que empiezan a funcionar. Lo siento, Walter. Manténme programado. Haré todo lo que pueda para encontrar a Tania Dubois. Lo demás depende de ti. Ahí estaré cuando los hechos requieran mi presencia. Oh, Dios. ¿Qué he hecho? Habla Tania Dubois. Soy Walter Neviker. Trabajo para el teniente Jack Curtis. Estoy respondiendo a su llamado. ¿Podemos vernos? ¿Cuándo? Esta noche a las 7:30. Calle Mott, esquina con Elizabeth. ¿En el barrio chino? Tienes que venir solo. Ningún otro oficial puede enterarse de este rendezvous. ¿Rendezvous? Es un buen nombre. Caminaremos por la calle. No podemos permanecer en un solo lugar. ¿Por qué? Están buscándome. ¿Quién te está buscando? Las personas que tienen a Jack. Esperaba que tú pudieras decir. ¿Cuál es tu conexión con Jack? ¿Y qué te hace pensar que yo puedo ayudar? Estábamos trabajando juntos. Él desde Los Ángeles y yo desde Suiza. Él no mencionó eso. ¿Qué fue lo que mencionó? Pues muchos nombres, fechas, compañías. Quería encontrar una correlación entre ellas. ¿Encontraste alguna? Sí. Mi computadora averiguó que cada una de las compañías estaba ligada a Guardia Global. Guardia Global. Ajá. Por Dios, sí. Ellos están involucrados. Cierto. Nadie está a salvo. Prácticamente controlan todas las investigaciones. ¿Por qué lo harían? Cuando encontremos a Jack lo sabremos. Gracias, Walter. Me has ayudado mucho. Si puedo ser de más ayuda,
¿Quieres explicarme esto? ¿Qué, señor? Enviaste un boletín especial. Busquen limusina. Matrícula número AJA611. No aprender. Notifiquen sección especial oficial Nevi. No juegues conmigo, muchacho. Porque para ahora has tenido tiempo de investigar el registro y saber quién es el dueño de ese auto. Quiero saber quién es y de qué se trata todo esto. El auto está arrendado a una sociedad, seguramente una compañía matriz ficticia para otra persona. ¿Y para qué querías investigarlo? ¿Te gustó el color de los rines de magnesio? ¿Dejaste algo en el auto o qué? Estaba involucrado en una desaparición de la cual fui testigo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el barrio chino, hace como 2 horas. No he leído ningún informe sobre una desaparición en el barrio chino. Ni lo sabrá, señor. Fui el único testigo. Neviger, no pienso sacarte la verdad palabra por palabra. Voy directamente al punto. Dime lo que estás haciendo o quedarás suspendido. Sencillamente estoy investigando algunos datos que me dio el teniente Curtis poco antes de desaparecer, señor. Simplemente estás investigando el caso, lo estás investigando tú. ¿Quién diablos crees que eres? Es que el teniente vino a verme y... No eres más que un mecanógrafo engreído. Tú y toda tu maquinaria no vale más que un refrigerador descompuesto. Quiero saber todo lo que tú tienes y lo quiero ahora. Aquí está la información. No quiero saber eso, quiero lo importante, quiero saber a qué se resume. Guardia Global, señor. ¿Guardia Global? ¿De qué estás hablando? Es la organización de seguridad más grande e independiente del mundo. ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Ellos están involucrados en las desapariciones. No sé cómo, pero yo podría... ¡Neviger! No quiero que lo que acabas de decir salga de esta sala, ¿me entiendes? Pero, señor... No hables, escucha. Si conviertes a este departamento en el asmerreír del país, voy a echarte a ti junto con todo tu circo por la ventana. ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Está bien, capitán? Estoy nervioso por las desapariciones. Todo el mundo es un experto. Todos quieren ser parte de la función. ¿Cómo quién? El jefe, el comisionado, hasta Neviger, dice que no hemos cumplido con nuestro deber. Está enviando informes de desapariciones en el barrio chino. ¿El barrio chino? Bueno, no te preocupes, se ha hecho ilusiones de que es un verdadero policía. ¿Qué conseguiste? Nada nuevo. Hemos rastreado todas las pistas terroristas posibles, tanto del país como en el extranjero, y nada. Qué extraño, a estas alturas tendríamos a 10 organizaciones afirmando que ellos eran los responsables. Este caso es un poco caprichoso. Las mismas compañías están cooperando en mantener las desapariciones bastante ocultas. Por su conveniencia. ¿Cómo explicarle a un futuro empleado que los que ocupaban el puesto desaparecieron? Eso es todo por hoy. Volveremos al trabajo el lunes. Al menos no se llevaron a nadie hoy, ¿verdad? No, señor. Señor Kramer, le presento al señor Peterson. Él lo escoltará a su avión. A propósito, otro huésped va a viajar con usted. ¿De nuestra compañía? No, pero estoy seguro de que su acompañante le parecerá muy agradable. ¿Cuánto tardarías en averiguar si alguna de las compañías que utilizan Guardia Global van a utilizar Jet esta noche? ¿Y por qué no vamos al aeropuerto a averiguarlo nosotros mismos? Estaba pensando en voz alta. Ajá. Es un mal hábito, chico. Where is he? Gonna take it to him. Por favor, indique el piso y pase al fondo del ascensor. ¡Santo Dios, es un temblor! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es la guardia de honor de un amigo mío. ¡Quítala de aquí! ¡Que se vaya! Realmente no puedo controlarla. Pero pídeselo a él. Hola, Smithers. Tardaste bastante en llegar.
¿Tienes idea de la cantidad de vuelos diarios que tienen las corporaciones de Los Ángeles? ¿Qué me dices de esta noche? Tres posibilidades. ¿Puedo reducirlas en el camino? Me están esperando. Y si no me equivoco, cierta limusina estará ahí también. Estacionamiento nivel 1, buenas noches, conduzca con cuidado. Gracias. ¿Qué hacemos con él? Estos ascensores se operan por computadora, espúsalo al riel del elevador. Sí, puedo hacerlo, pero ¿tú qué vas a hacer? Ascensor 3 a control de computadoras, habla Automan. Ponga el ascensor fuera de servicio y haga que suba y baje hasta nuevo aviso. Será un placer, Automan. Tenemos prisa, cursor. Todos los vuelos saldrán en la próxima hora. Jamás llegaremos con ese tránsito. No hay problema. Sucede que la computadora de luces... Lo sé. Lo sé. Verde, por favor. Por supuesto, Automan. ¿Qué es esto? Infracción de seguridad, pero no se preocupe, no nos causará ningún problema. Si fuera usted, no estaría tan feliz. Van a desaparecernos a los dos. ¿Está muy seguro, señor Kramer? Es más, va a divertirse de lo lindo. No desabroche su cinturón de seguridad. Ahí. No, hubiera traído el revólver de Smithers. Hay una forma mejor. Nos está disparando. Dispárale directamente. Pero lo queremos vivo. Podrás lastimarlo. Te has portado mal. No me haga daño. Posiblemente solo te parte en dos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? No se lo digas. No se lo diré. Solo quiero retorcerlo un poco. No, tenemos que trabajar. ¿A dónde va ese avión? No lo sé. ¡A Suiza! Pero no sé a qué parte. Tal vez si te comunicas con la torre. ¿Yo? Pero no van a hacerme caso. No estaba hablando contigo, Wally. No van a detener un vuelo internacional solo porque yo se los diga. No tengo pruebas de nada. Nos queda una opción. ¡Ah, no! Cursor, haremos un vuelo. ¡Fantástico! Muchas gracias, Walter. No me siento bien. Ya te sentirás mejor. Sube. ¿Cómo debe subirse, Automan? Te lo mostraré. Perfectamente. Abróchate el cinturón, amigo mío. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? Pórtate bien y no saldrás lastimado. Será mejor que yo lo vuele, Walter. No hay peligro inmediato para ti. Creo que tienes razón. Además, necesito el descanso. Ese sujeto pesa mucho. Estoy muerto. Y me están castigando. Sujétate, Wally. Habrá movimientos. Solo espero que no vueles como conduces. Sí, es igual. Ciertas cosas no son necesarias en un vehículo energizado. Bien, ¿cuál es el plan? Nosotros estamos aquí y ellos están allá. Simplemente los seguimos a su destino. Automan, sé que tu campo de energía me puede proteger de daños corporales y estoy agradecido por eso. ¿Pero qué hacemos si caemos en el centro de una banda de terroristas? No tengo ninguna forma de atacarlos o de liberar a Jack. Ni siquiera estoy armado. Eso tendrás que prepararlo. Qué bien. Me alegra que todo esté tan bien pensado. ¿Qué?
un área muy populosa. Eso es malo. Eso es bueno, será fácil encontrar su fortaleza. Es malo, por lo visto no tienen una gran fuente de energía. Auto, no me gusta lo que dices. A decir verdad, no me gusta tampoco lo que veo. Te estás opacando. No sé cómo decírtelo, pero hasta que oscurezca y puedes traer todo el abastecimiento de energía del área. No, Auto, no. Temo que tengo que dejarte. Auto, mano, no puede traerme aquí a estas montañas con todos estos criminales y dejarme aquí desnudo. ¿Qué pasó? Con cuidado, amigo. ¿O quieres que vuelva a darte lo mismo? No. ¿Dónde está el otro sujeto? ¿Dónde puedo llamarlo cuando lo necesito? Levántate. No. Puedo hacerlo solo, gracias. Muévete. ¿A dónde? Tú sabes a dónde. Camina. A juzgar por los guardias y las fortificaciones. ¿Esto tiene aspecto de reclusorio? ¿Podemos irnos? ¿A dónde irían? Esto es lo único que existe en esta área de los Alpes. Por favor, ¿qué estoy haciendo aquí? Exactamente lo que hacías en casa. Don, me dijeron que vendrías. Deseé con todo el alma que fuera una mentira. Por el amor de Dios, estás vivo. ¿Cómo está, Joan? Preocupada, Marty. Muy preocupada. Te dábamos por muerto. Vamos, señorita Dubois. Tenemos una sesión interrogatoria programada. Pero antes... ¿Qué es todo esto, Marty? ¿Qué está pasando? Lo que acabo de decir, estamos trabajando como siempre lo hacíamos. No exactamente igual. Es sencillo, nos dan todo lo que deseamos y a cambio hacemos nuestro trabajo. No puedes decir que nos dan todo. Aquí somos prisioneros. Quiero que nos vean, es todo. ¿No? ¿Jack? ¡Tania! ¡Estás vivo! Quisiera estar tan feliz al verte a ti. Eras nuestra última esperanza. Los dejaré para que vuelvan a encontrar. No esperará que hablemos con sus guardias. No soy tan ingenuo. No. Su sesión está programada para dentro de una hora. El tiempo que dure dependerá de la señorita Dubois. Y de sus respuestas. ¿Qué piensa hacer al llegar a la reja que está allá? ¿Cómo podemos darle la vuelta? No podemos darle la vuelta. Todos los guardias están armados con metralletas. Qué bien. ¿Te conocen? Por supuesto que me conocen. Muy bien. Por el momento solo quiero que olvides todos los superpoderes humanos que has visto que poseo. Esos sujetos me dispararían como dispararle a cualquier otra persona. Créame, son unos desalmados. Oye, me has visto en acción. ¿Qué soy yo? ¿Un escuadrón de chicas guías? Es hora de que elijas partido, ¿no? ¿Prometes que no me irán tan mal si te ayudo? De ello depende. Muy bien. Camina adelante de mí, y como si fueras mi prisionero. Sube los brazos en alto. Sí, claro. Pero recuerda, nada de trucos. Pude haberte arrojado desde arriba de mi lujoso avión a 30.000 pies en lugar de 2 metros. No olvidaré lo que me pasó anoche. Nunca jamás. ¿Qué está pasando aquí, Jack? Parece un centro vacacional. Pues bien, ¿ves a todas esas personas? Cada una cometió un error de convertirse en indispensable en su compañía respectiva y en ese punto se les puso precio a su persona para protegerles. ¿Por quién?
Por la misma compañía para la cual trabajaban antes de que se los llevara. Así que en el momento en que amenazan con ir a trabajar para otra compañía, Guardia Global entra en acción. Así es. Y los hombres ya no esquivan sus responsabilidades. Se quedan aquí, trabajan y se les dan todos los lujos que ofrece la vida. Nadan, esquían y todas las chicas hermosas. ¿Qué más puede pedir un hombre? ¿No querrás decir que no se quieren ir? Nada de eso. ¿Qué hombre acepta la esclavitud como precio de algo? Tratan de comprar su salida, nadar, esquiar lejos de aquí, pero no hay a dónde ir. Son prisioneros de un hermoso paraíso. ¿Qué me dices de nosotros? Te preguntarán todo lo que sabías acerca de ellos antes de que fueras capturada. Diles la verdad. Si nuestras historias no compaginan, sin duda moriremos. Señorita Dubois. Estamos esperándola. Tania, siento mucho que te hayas involucrado. Estaré bien, no te preocupes. Instituto Alpino de Tecnología. ¡Alto! Ah, señor Collins, bienvenido de nuevo. ¿Por qué no llegó en el auto? Este trató de huir algunos metros atrás. Y me bajaron para traerlo. Pase. Camine. Puerta principal. El señor Collins encontró al que trató de escapar. Bien, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el generador principal de energía? En el rincón más alejado del complejo. ¿Para qué? Tenemos que estar bajo su control. Está custodiado, pero supongo que eso no le molesta para nada, ¿verdad? Como ya dije, uso mis armas de muerte y destrucción cautelosamente. ¿Cómo llegaremos al generador sin ser observados? Eso será difícil a la luz del día. ¿Y dónde nos ocultaremos hasta que oscurezca? Tal vez no sea necesario. Más vale que los destruya antes de que nos destruyan a nosotros. Tenemos mucho tiempo. ¡Tengan cuidado! ¡Nos matará a todos! Está desarmado. ¿Pero de dónde diablo llegó usted, Collins? No hay cuidado. Díselo. ¡En avión! ¡Más o menos! ¿Qué avión? Ningún avión recibió el visto bueno para aterrizar. ¿Dónde está? ¿Quién lo conducía? ¿Este hombre? Sí. No. Bueno. Este viento está congelándome. Y aparentemente está congelando también tu cerebro. Quiero saber exactamente quién es este hombre y cómo llegaron ustedes dos aquí. Es una violación muy seria de seguridad. Llévate al otro. Vamos. ¿Pero qué te pasa? Nada. Absolutamente nada. ¿A qué hora vas a hacer algo? Dime. Paciencia. Tenemos mucho tiempo. Por favor, ayúdeme. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasó a ese hombre? Se rehusó a trabajar. ¿En qué? En lo que trabajaba antes de que lo desaparecieran. Solo que aquí lo hace gratis o acaba como estos otros. ¿Y qué les pasa? Se mueren de hambre. O peor, como ejemplo para los demás. Ay, eso no puede ser. Estamos en pleno siglo XX. Existen leyes. No para estas personas. Se presume que todos están muertos. O de lo contrario, todos lo estarán, ¿cierto? Sería bueno que pensara en eso cuando responda a nuestras preguntas. A usted también se le dará oportunidad de trabajar o se convertirá en un ejemplo para los demás. Vaya que si está en problemas. Después Automan, bueno, en realidad el cursor convirtió al autocar en avión y lo seguimos hasta aquí. ¿Qué es este ridículo balbuceo? Les dije que le sacaran la verdad.
Sí, usamos algo para la verdad, señor, y esto es lo que conseguimos. Suficiente. Esa ridícula historia que cuenta la tiene tan remarcada que debe ser el trabajo de algunos de sus amigos de Interpol. Voy a enviarlo con el teniente Curtis y con la señorita Dubois. Les sugiero que lo discutan y que decidan cooperar. Escuche esto. Voy a sacarle la verdad antes de que termine la noche, Nevish. Neviker. Llévenselo. Le contó toda la verdad. Y deshazte de él también. Tratas de suicidarte. Quizás sea la mejor forma de salir de esto, pero me conformo con embriagarme. Supongo que hasta la Isla del Diablo se vería hermosa a la luz de la luna. Tenemos una esperanza, Jack. Existe el joven del que me hablaste. Casi estoy segura de que vio cuando me capturaron. ¿Joven? ¿Cómo? ¿Te refieres a Wally? Él mismo. De seguro se lo dirá a Al. Y sabe que hay una conexión entre los malhechores y la Guardia Global. Temo que Wally no es la persona en la que se puede depositar toda la esperanza. A mí me pareció un hombre muy capaz. ¡Jack! ¿Wally? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Vaya, es más capaz de lo que imaginé. Y Tania, esto es maravilloso, ahora podremos actuar. ¿Actuar? ¿Qué te pasa, Wally? Somos prisioneros. Solo temporalmente, tenemos que encontrar un banco computador. ¿Computador? Deben tener muchos con toda la gente que trabaja aquí. ¿Para qué quieres una computadora? Tengo que enviar algunos datos a mi banco de información que está en casa. ¿Cómo puedes hacer eso? Un módem telefónico. ¿Está delirando? No, no, nada de eso, pero es posible que tengamos que esperar un tiempo corto para que llegue ayuda. ¿Ayudar aquí? Ajá. ¿Quién nos va a ayudar aquí? Bueno, a menos que esté muy equivocado, tenemos cuando menos un creyente. Oh, Jack. Nevish. Casi aciertas. Ah, sí. ¿Tú eres el sujeto? Ay, quieto, quieto, quieto. Él es el que va a ayudarnos. Escucha, yo ya hice lo que me toca. Vamos por el grandulón y salgamos de aquí. Pero antes tienes que llevarnos a la sala de computadoras. ¿Sala de computadoras? ¿Nunca las usan a esta hora? ¿Ah? Se ve muy bien. Este equipo es verdaderamente sofisticado. Lo único que tengo que hacer es presionar este botón y estaremos listos para hacer la conexión. Walter, no te molesta decirme lo que haces. No quiero enfrentarme a ninguna arma. Voy a enviar por ayuda al marcar el número telefónico de casa. ¿Número telefónico? No entiendo nada. ¿Sabían que las computadoras hablan entre sí? ¿Trato de localizar la mía? No se preocupen de nada. Este chico es bueno. Lo he visto trabajar. ¿Y ahora qué? Esperaremos. Eso no será necesario. Tenía que saber cuál era su fuente de rescate más inmediata, ya que cometieron la tontería de entrar aquí con tanta arrogancia. No, yo no hablaría con ese tono de voz si yo fuera usted, señor Hamilton. Este chico tiene quien lo ayude como nadie que haya visto. Su ayuda aparentemente es una computadora a miles de kilómetros de aquí, y por si les interesa saberlo, la están desmantelando en este momento. Es demasiado tarde. Este muchacho sabe lo que hace. Está diciendo la verdad. Por favor, que nadie vaya a salir herido. Yo doy las órdenes aquí, señor Nevish. Una quieta ejecución de medianoche es infinitamente preferible a la ruidosa variedad de día que puede molestar a nuestros huéspedes. ¿No les parece? Caminen, por favor. Walter, ¿qué querías lograr al entrar aquí sin decirle a nadie lo que te proponías? No nos has dejado ninguna salida. Tranquila, Tania. Nosotros tampoco logramos nada. Les digo que no se preocupen. Lo he visto trabajar. Este muchacho es bueno. Apaguen todas las luces del complejo. No quiero testigos de lo que va a pasar aquí. ¿Es ahora o nunca? Cuando dé la orden, atáquenlos. No, espera. ¡Ah! ¿Estás bien? No se preocupe, señorita Dubois. No vivirán lo suficiente como para sentir dolor. ¡Malditos ventarrones! ¡El viento está como hielo!
Con las luces del campo apagadas, estamos absorbiendo casi nada. ¡Eres fantástico! ¡Cursor! ¡Pudiste llegar! Eres fantástico, Walter. ¿Cinco? ¿Seis? No se acerque, quien quiera que sea. O ella muere. Justamente cuando todo salía tan bien. No puedo acercarme a tu auto, tendré que acercarme a ti. Se lo advertí. Se lo advirtió a él, no a mí. Walter, ¿a dónde te has ido? No te preocupes, Tania, aquí estoy. ¿Qué es eso? No puede ser. No huyan, cobardes, es ilusión. Muy bien, señor Hamilton. Pero ¿qué es realidad y qué es ilusión? Peterson, enciende el jeep y tráelo para acá. ¿Cuál jeep? Dos le darán más kilometraje. Cursor. Tenemos que llegar antes al aeropuerto. Ahora mismo. Con cuidado, Automan. Si nos acercamos mucho, pueden lastimar a Tania. Solo hay un camino al aeropuerto. Tenemos que averiguar la forma de hacerlos pensar que escaparán tranquilamente, para que la dejen atrás sin lastimarla. Debemos llegar antes que ellos. Pero como dije usted, solo hay un camino. Así es. ¿Cursor? Oh, no. Sujétate bien. Si crees que es necesario advertírmelo, odio pensar en lo que me espera. Llegaremos al aeropuerto antes que ellos. Sí, de eso no tengo duda alguna. ¿Qué haremos para que piensen que han escapado con todo éxito? En eso estaba pensando. ¿Cursor puede duplicar cualquier clase de vehículo? ¿Su propio avión, por ejemplo? Ajá. Van a desaparecer por su propia mano. Tienes una mente poética, Walter, me agrada. Por supuesto. Yo te programé. Eres un perfecto compañero policíaco. Pensamos igual. Y ahora trabajando. Quisiera que no hicieras eso. Aquí es donde nos separamos, querida. Los encontraremos. No lo creo. Tengo millones depositados en cuentas de Suiza. Una pequeña cirugía plástica, unos sobornos a las personas indicadas, y la vida será espléndida el resto de mi vida. ¿Quieres sentarte y tranquilizarte? No puedo. Entonces dile a la tripulación que suban la calefacción. Hace un extraño frío aquí. Nadie responde.
Qué extraño. Jamás han dejado de responder mi llamada antes. El sol está saliendo, Polter. Siento que el generador comienza a fallar. Sí, entiendo. El jet de la corporación debe ser el indicado para comenzar. Tania y la Interpol podrán hacer el resto del trabajo. Gracias, Autón. Gracias a ti, Walter. ¿Cursor? ¡Nos vamos! Walter, por favor, tienes que decirme lo que está sucediendo. No puedo. Pero... es secreto de Estado. Por favor, Tania, no divulgues a nadie lo que viste. Tania. Hola. Martin Wills. Martin Wills, claro. Qué gusto me da verlo. Soy Walter Nediker. Voy a sacarlos de aquí inmediatamente. Policías no pudieron y el teniente Curtis soluciona el caso. Mi propio teniente Curtis, bienvenido a casa, Jack. Muy orgullosos de ti. Salud. Bien. Gracias a todos, pero tengo que ser sincero. La mayor parte del crédito de este caso... estará usted, teniente. Ah, ya sé, ya sé. Tania Dubois fue una gran ayuda. Pero ni siquiera la Interpol pudo hacerlo mejor que la buena policía de Los Ángeles. Eso es porque la mayoría de los oficiales de la policía de Los Ángeles trabajaron tiempo completo, Nediker. No como algunas máquinas sumadoras. Oh, disculpa, me refería a algunas computadoras que conozco. Bien, volvamos al trabajo. Tenemos una ciudad llena de casos que tienen que ser resueltos. No dejes que te moleste, Wally. Sigue trabajando ahí en lugar de estar jugando con esos bobos juegos de computadora. Probarás al capitán que está equivocado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Tengo que entregar un informe. No sé cómo llegaste ahí. No sé cómo me encontraste. No sé lo que le pasó a Collins. ¿Qué pasó? Así está mejor, señor. Walter. ¿Sí, teniente? Tengo algunos espacios en blanco en mi informe. Lo siento, señor. Dudo mucho que pueda explicárselo. Lo dudo mucho.